La iniciativa Medicamentos para enfermedades olvidadas ha recibido el premio Fundación BBVA Fronteras del conocimiento en cooperación al desarrollo. Bernard Pecul es el director de esta organización. y en día trabajamos con enfermos olvidados que son muy uh, afectados para la pobreza, porque viven en países pobres, pero también en regiones que son muy difíciles. Y, uh, las enfermedades que intentamos uh, de tratar son enfermedades muy graves que matan a la población. Enfermedades que en conjunto provocan casi el 90% de las muertes prematuras y los casos de discapacidad, pero a las que se dedica solo un 10% del gasto en investigación médica. Dolencias como la malaria o la enfermedad del sueño que además de ser letales lastran el progreso de los países. Afectan la pobreza de, de la familia, pero también la pobreza del pueblo. Entonces, la relación entre pobreza en, y las enfermedades olvidadas es una relación muy estrecha. DNDI pone en relación a investigadores, farmacéuticas, gobiernos y ONGs para desarrollar y distribuir nuevos tratamientos, el objetivo que sean eficaces, seguros, baratos y fáciles de administrar. Y con eso se puede hablar del control de la, de la enfermedad y quizá algunas veces de la eliminación de esa enfermedad. En sus 10 años de vida, la organización ha desarrollado 6 nuevos fármacos de los que han repartido millones de dosis por todo el mundo y que han contribuido a salvar decenas de miles de vidas.